pensando hace bastante, le he dado todo realmente al seleccionado, y es como que siento que no me queda nada por hacer ni dar. Los últimos meses realmente no fueron los mejores, no por los hockeysticos, sino por cosas extra hockey. Y bueno, ya tenía como demasiado desgaste, no físico, sino más bien mental. Pero bueno, es como digo yo, se cierra el libro y se empieza a escribir otra historia. Sí, te iba a preguntar, de alguna manera, y de todas maneras, a pesar de esta reunión que me contabas que tuviste con Santiago Capur, con el cuerpo técnico de la selección, hace unos meses atrás, cuando quedaste como capitana del equipo con el retiro de Luciana Aymar, ¿esperabas esto, esta situación, a tan corto plazo? En realidad, no me esperaba ser la capitana. Eso es lo que me sorprendió en ese momento. Bueno, yo se los dije, obviamente, al cuerpo técnico y a todos. En el momento que Santi me nombra como capitana, para mí fue como una mochila por la situación en la que estábamos viviendo, y no fue algo que para mí hubiera sido lindo. Después, obviamente, que pude encontrar la beta y ver la manera de poder llevar al equipo y de manejar el grupo, que bueno, gracias a Dios salió todo bien, el grupo realmente entendió para qué lado teníamos que ir, teníamos un equipo muy joven, pero que bueno, que por lo menos tenía los objetivos claros, y por más que no se habían logrado, bueno, en Valencia y demás, la unión del grupo hizo que las cosas fluyeran y fueran bien, ¿sí? Yo la verdad que ya había pensado retirarme en diciembre del año pasado, y bueno, y con esto de que Santiago me eligiera como capitana, es como que tuve que continuar. Un poco también a la fuerza, bueno, y ahora ellos veían que bueno, que yo también había cumplido un ciclo y que era momento de que tener la oportunidad y darle la oportunidad a otra jugadora. Cuando decís que, Maca, cuando decís que estos últimos meses no fueron los mejores, ¿te referís estrictamente a lo deportivo o también algunas diferencias en cuanto a lo dirigencial? No, a lo deportivo no, o sea, es como un poco de todo, y no por la parte digerencial, sino que por cosas que pasan extra hockey, ¿sí? Que bueno, que la gente no lo ve, pero nosotras lo vivimos adentro de la cancha, a la hora de entrenar y qué sé yo, hay cosas que hacen que haya roces y que haya desgaste, sobre todo de las más grandes. Lo vemos porque, bueno, tenemos mucho tiempo haciendo esto, jugando al Fox, y ves cosas que sabes que no son, y bueno, y hacen que te desgaste, ¿no? Pero cosas que dentro de un equipo pasan habitualmente. No sé si me logro explicar. Sí, Maca, y más allá de este desgaste del que hablas, quedan claro que no fue una renuncia, que no te sorprendiste porque lo habías charlado, que no estar en la lista, pero queda claro que no fue una renuncia de tu parte. No. No, a ver, si ellos me llamaban para este nuevo ciclo, lo más probable es que yo hubiera tenido una charla con ellos, y hubiéramos tal vez llegado a lo mismo, ¿sí? A consensuar esta salida mía del seleccionado. Pero bueno, lejos de mí está en dejar algo que siempre me apasionó, o tal vez de una manera abrupta, renunciar, porque bueno, te vuelvo a decir, estas son las reglas del juego, los entrenadores son los que eligen, y ellos son los que pretenden qué tipo de jugadoras quieren tener, ¿sí? Y como jugadora, y con jugadora de muchos años en el seleccionado, entiendo cuáles son las reglas del juego, y además sé que estoy al servicio de, en este caso, de los entrenadores y de mi camiseta. Y bueno, mientras duró, di todo de mí, gracias a Dios, no me guardé nada y por eso me siento realizada y me siento plena, porque bueno, fue una etapa muy linda de mi vida, en la cual, bueno, sabía que tenía que haber un corte, se dio de esta manera, de esta forma y en este momento, y por mí está muy bien, ¿sí? Maca, ahora se vienen otras cosas y bueno, habrá que mirar para adelante, dar vuelta a la hoja y escribir una nueva historia. Bien, Maca, te consulto, ¿te gusta el fútbol, no? ¿Sos de ver fútbol a la selección argentina? Sí.
Es raro ver a, va a ser raro, digo, en un futuro ver a la selección sin Messi y sin Mascherano, ¿no? Y ser raro, sí, tal cual. Bien, ¿y las Leonas sin Maca y sin Lucha? También, imagino. Y va a ser raro ahora, en un primer momento, pero creo que tienen muy buenas jugadoras y uno también se acostumbra a lo que viene. Yo les dije ayer al cuerpo técnico, acá hay que pregonar humildad, respeto, entrega, y con esos tres valores uno va a obtener los resultados, ¿sí? Más allá de que existan jugadoras que levanten la pelota, que hagan maravillas y que, ay, mirá las cosas que hacen, ¿sí? Hay que tener humildad para vestir la camiseta y entender las más chicas que ese es el camino, ¿sí? Ese es el camino que los va a llevar al éxito. Nada, como les dije a ellos, cuentan conmigo para lo que necesiten y espero que tengan todos los éxitos y que puedan lograr eso en el equipo, y eso va a ser un equipo realmente campeón. Bien, hablaba... Que logren esos, de esos valores. Hablaba de las más chicas, Maca. Ya estuvimos un tiempo largo hablando de las Leonas, y cada vez que uno nombraba a las Leonas, aquí en Mendoza era Silvina Delía, Macarena Rodríguez. Hoy es el turno de Luciana Molina, que está haciendo sus primeros pasos en el seleccionado. ¿Cómo la ves? ¿Qué futuro le ves dentro de las Leonas? Sí, a Lu Molina y a Marianita Escandura. También, que es arquera. Mira, las dos realmente, bueno, Lu Molina es algo de otro mundo, realmente es una jugadora que tiene un talento increíble y como persona también es excelente, así que yo lo que espero obviamente tener muchos años a Luciana Molina dentro del Celeste, ¿no? Porque puede lograr cosas increíbles. Ojalá pueda desarrollarse dentro seleccionado de la manera que yo la conozco lo que es, y brindarse, pero sobre todo eso, entregando su humildad, el sacrificio y todo lo que representa Luciana en ella misma, ¿no? Y Marianita, bueno, tiene un puesto que es obviamente muy difícil porque realmente como arquera uno llega a la plenitud mucho más grande. Mari tiene recién 20 años, pero bueno, nunca tiene que bajar los brazos, tiene que seguir para adelante, como siempre le digo, que las oportunidades no solamente pasan una vez, pueden pasar varias veces, uno tiene que estar siempre atento cuando se dan. Así que nada, que lo aprovechen y disfruten y sobre todo la pasen bien. Eso. Bien, Maca, muchísimas gracias por la comunicación. Desde aquí, por supuesto, te agradecemos todas las notas que hemos tenido con vos, que siempre has estado abierta para brindarnos todo lo que tiene que ver con las Leonas, con tu participación.